Hey, ¿cómo estamos, señor? Yo soy el gordo eso de City y me acompaña este día mi hermana. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Señores, sentimos la bendición, la mano del Señor. Sí. En nuestras vidas y estamos muy felices, ¿verdad, gordita? Felices, agradecidos con Dios porque pone a las personas correctas en nuestro camino y en el camino de las personas que lo necesitan. Sí, fíjate que... ¿Qué fue eso? Está tronando. No, No, sos fíjate, tremendo. No, espérate, te voy a decir. Un día te va a romper un empaque ahí. Gorda, no, vos estás oyendo mal. Es que, ¿sabes qué? Uh-huh. Así como ustedes han visto en la portada, uh-huh, hay una nueva oportunidad para... Andrea. Así es, y para... Y para esos niños bonitos que tiene. Sí, entonces, fíjate que yo me había quedado con el pesar, uh-huh, de que... No sé si te había... Como lloró por nosotros Eliseo, ¿verdad? Sí. Pobrecito. Y la otra cosa es que, ¿cómo fue...? Que ellos, ¿no te acuerdas cuando llegábamos y se sentía aquel gran vapor? Se siente más fresco en la calle, aunque esté haciendo un gran calor, que ahí adentro de la casa. Sí, porque las latas del mesón, quedan bien, perdón, cerca. Ajá. Entonces nos quedamos como, juela, como quisiéramos que ya no viviera ahí. Sí. Y nos escribió una persona, uh-huh, de allá del norte, que dijo, mira, yo te quiero ayudar, te quiero brindar esta casa. Por tanto tiempo, ajá, para que Andrea pueda tener un nuevo comienzo y ella pueda tener una nueva oportunidad de vida, uh-huh, porque es una nueva oportunidad. Sí. La persona, pues lo único que me ha encargado es que yo arregle algunas cositas. Por ejemplo, tengo que mandar a quitar este ripio, uh-huh, tengo que poner estas... Arreglar las ventanas. Estas ventanas, solo son 1, 2, 3 ventanas y vamos a mostrar, gorda, porque igual nosotros no le hemos visto bien. Sí. Y aquí va a ser la nueva, imagínate que va a tener el niño hasta donde dormir él solo. Él solo, va a tener su propio espacio. Uh-huh. Hay una mesita, uh-huh, que creo que no la vamos a botar porque aquí todo... Se mira buena, sí. Y sí, aquí faltan vidrios. Ah, 1, 2, 3. Faltan vidrios. Espérate, hay que verlo bien porque hay que llevar la lista de lo que hay que hacer. Espérame. Ajá, uh-huh, 3 de este lado. 3 y 2. Y ahí a 2, 5. Ah, pero mira... No sirve para abrirlo. Uy, y ahí, ajá, qué orgulloso, hay que ir. Creo yo que sí, tendríamos que ir a conseguir ahí los repuestos. Ajá. Yo considero que hay que darle una pintadita también. Sí, solo quiero comentarles, ajá, la gente que vamos a hacer una reparación. Ajá. Como ustedes van a ver acá, ajá, las puertas están en buenas condiciones. Sí. Lo que necesita un poquito de amor esta casa. Sí. Yo sé que Andrea la va a cuidar muy bien. Sí. Veamos aquí, gordita. Uy, que Eliseo va a estar bien contento. Imagínate cuando le enseñamos su nuevo cuarto. Ajá, imagínate. Uh-huh. Ahí está. Sí, hay cosas que las vamos a sacar, vea. Hay que ver en qué condiciones está la cama también. Uh-huh. Y aquí, veo, o sea, vamos a darle una pintadita. No podemos decir a dónde, uh-huh, es que estamos. Sí. Para seguridad de ella, uh-huh, y etcétera. Y por tranquilidad también, ajá, acuérdense. Ah, esa es la ventana de afuera, ¿verdad? Ajá. Ajá. Vaya, vamos. No, pues la vida, ¿verdad? Claro. Y uh-huh, pintar. Sí. Y luego... Veamos, bueno, aquí el otro cuarto. Oh, my gosh. ¿Sabes que incluso? Uh-huh. Aquí, mira, yo estoy, hey, mira, con visión. Aquí puede poner ella la... Sí, las cosas. Ve aquí el clavito para el emprendimiento. Shop. Y aquí puede poner el maniquí porque le llevamos un maniquí. Uh-huh. Le podemos poner aquí el maniquí con, vea, ¡Hala! Las cositas así. Ah, va a estar bien bonito, la verdad. Sí, vamos. Y ya viste que el piso está bien chivo, ajá, sí. Ay, ajá, entonces hay 2 camas, ella creo, uh-huh, que tiene ahí. Bueno, una. Hay que revisar el estado de las camas. Sí, ¿vea? De las camas, sí. Pero imagínate qué bendición. Vamos a ver esta, ¿vea?, ventana. Puta madre. No hay vidrios. Y tampoco hay los vidrios, bro. No sé, no hay, fíjate. Cómo abrirlo, vea. No hay cómo abrirlos. Yo no sé si al final va a salir más barato cambiar todo el volado de la ventana que ir a buscar eso. Ajá. Poner una ventana de la... Si ustedes... Menos complicadas. Pues lo que pasa es que una ventana de esas no sienta bola. Ah, pues no. Solo los vidrios. Sí, hay que arreglar que ese toma que no esté miren. Así, mira. Hay que arreglar ese toma porque acordate que, vea, con los niños es bien delicado. No mames, ¿qué pasó? No, hombre, está...
Ah, que yo había dejado abierto. Ajá, Hay hay que que cambiar componerse chapa. la chapa, sí, hay que componer y arreglar la chapa. Fíjense, muchachos, qué bendición. Ahora nosotros hemos quedado a cargo de esta casa. Sí. Hay que arreglarla. Si ustedes quieren ayudar a arreglarla, ¿Se pueden nos unir? pueden ayudar para comprar la pintura, por lo menos unos 2 galones quizás Sí. de pintura. Hay que Les poner tengo que foco aquí en preguntar. el. Uy, ahí. Hay que poner foco en el baño. Perdonamos. Sí, hay que Hay cambiar que, todos los ajá. focos. Sí, hay que poner focos en el baño. Y también Y aquí. también darle una buena chollada de limpieza, todo, ¿ves? Fíjate que aquí necesito que Con le voy a agüita. enseñar este video al albañil. Y entonces hay partes que van para él, ¿verdad? No, pues sí, o sea, él va a ver el video. Ajá. Por lo menos no sé si ahí va a resonar, pero sí Ajá. está utilizable. Sí. Y va a ser solo para ellos, porque allá Sí. se bañaban con todos. Con todos y había que Cuando uno esperar se. para lavar. Me imagino que aquí igual no cae el agua todos los días, vea, pero Vos no sabés, loca, si no el se país sabe. está cambiando. Ah, ok. Niño. Uy, ¿y esto por Oh, qué da hay foco. vuelta aquí? Hay que arreglar. Quizás está. Punch, 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 Don't want to touch me. The one is that's my el ejercicio de las satisfaction. chinas. Voy a bajar la panza y no voy a querer a nadie. Dale. Tapas, tapas, tapas para la gente. Más, más movimiento de tapas, más. Que se note, sí. Que lo sientan, que lo huelan. Ahí está. Oso, ¿cómo que lo huelan, loca? Y sí, o sea, que huelan ese delicioso manjar tuyo. Vaya, vamos al patio. Y no sé si va a tocar el Hay luz momento aquí. esquizofrénico de mí. Sí, no hay luz aquí, te voy a decir. Salí, por favor. Hay Pero que es que arreglar esa. esta puerta y Ajá. cambiar la chapa también. Va a tener patio. ¿Te imaginas a Eliseo jugando Ella, veía aquí? ahí. Yo tengo fe en El Salvador. ¡Oh! ¡Te ¡Wow! dije! Solo es el chorro el que no sirve. Las ventanas del baño, igual. Ah, bueno, tiene todos los vidrios, Tenemos, pero hay que. necesitamos un experto en ventanas. Sí, y hay que Los poner focos. foco. Aquí está, esto tapa de la lluvia, muy bien. Aquí se tiende la ropa y no se moja, qué bendición. Y lo importante es que si la Andrea llena la pila, va a tener para lavar a la hora que ella quiera y no tiene que estar madrugando a las 3 de la mañana a lavar. Eso no se los habíamos dicho, a la Andrea le tocaba levantarse a las 3 para lavar porque como cuando caía el agua era de aprovechar a la hora que cayera y ver que otro vecino no agarrara la pila primero. Ah, sí, es que es bien jodido, Sí, va. hay que limpiar todo este ripio aquí. Uy, mira Y qué vista, amor. no me digas, ¿qué es esto? ¡Oh, Mira, qué madre! lindo. Ay, ¡Qué yo me siento bien belleza! contenta, te voy a decir, y me siento bien agradecida con esa persona especial. No vamos a decir sus Sí, nombres porque no y quisiera. sabes que yo no lo quisiera defraudar en el sentido de que él nos Sí, está tendiendo la mano. Y hay que poner el ladrillo si también. ustedes nos ayudan. A Hay huevo. que poner el ladrillo. ¿Qué pedo, había una tienda clandestina aquí o qué? No sabemos. Quisiera que ustedes nos ayudaran. Estamos dejando el número de teléfono 7202057 para comprar cemento, para pagarle a los que van a venir, los albañiles, para ver cómo resanamos aquí, Repellamos pintamos algunas bonito, cositas. para ver lo de las ventanas, cómo se pueden cambiar, porque aquí va a vivir Andrea, ¿qué? ¿Un año, año y medio? ¿Te Yo no imaginas sé. que nosotros los traigamos con los ojos tapados y que vean la casa hasta que entren? Pero acuérdate que ellos ya van a ver este video, loca. Ah, va. Me quitan. Aquí Ajá, está el y hay que ladrillo. resanar ahí. Hay que Hay que resanar sacar ahí. chunches de aquí del techo. ¿Chunches del techo? Sí, o sea, limpiar el techo, sacar y botar lo que se va a botar. Es que mira, que no se pierda esa bonita costumbre de uno poner las cosas arriba del techo, No, vos. pero ha de ser porque no se huele o qué. No creo yo. Juela, qué Pero qué cielazo. vista, vos. Entonces, señores. Es un nuevo comienzo. El Sí. Señor pues está hablando y nos está usando, que eso es muy importante. Sí. Esto solo falta cambiar, hay que repellar ahí, Sí. hay que Hay que tapar también el arreglar, hoyo hay del que tragante. limpiar y hay que Cambiar chapas. cambiar chapas. Si usted se quiere unir, incluso ahora sí, si alguien quiere y nos dice, hey, quisiéramos comprarle una cocina. O mira, yo tengo una cocina, o mira, yo tengo, yo quisiera comprarle, bueno, la refri está buena.
La refri creo yo Sí, que la está refri, buena, sí, sí. la... Ajá. Ajá, pero de repente quieren decir como, mira, unos silloncitos. Yo no sé, Andrea, si en algún momento ha tenido, o sea, imagínate tener una salita decente, o sea, tener unos silloncitos y un televisor aunque sea chiquito. Y más no tiene tele. No tiene tele. Ahí a la pura tablet le toca entretener a Terrenator, la máquina más poderosa del mundo. Sí, así que señores, se viene una nueva etapa, va a estar muy feliz. Me imagino que ella ya está viendo este video, así que Sí. si ustedes nos quieren ayudar a hacer este Sí. sueño realidad, dejarla en una casa donde ella pues pueda estar por mucho tiempo acá. Sí, y que pueda estabilizarse y que pueda seguirle echando ganas. Le puedo decir que yo ya se lo dije a ella, pero se lo digo a ustedes. Me siento bien orgullosa de Andrea porque la verdad que me recuerda mucho a mi mamá de cómo nos sacó adelante a nosotros. Somos tres, igual que. Ah, no, ella tiene dos, pero nosotros éramos tres. Somos tres. Entonces yo me acuerdo de todos los sacrificios que hizo mi mami, de todos los trabajos que tuvo que tener por sacarnos adelante. Entonces me siento orgullosa de Andrea porque ahí le estaba stalkeando, no crean. O sea, no le escribo, por veces no le escribo todo el día, pero me pongo a stalkear ahí las redes y me pongo Sí. a ver que está metiendo, le está haciendo TikTok. O sea, subiendo videos de la ropa que tiene, contesta rápido los mensajes. O sea, se ven las ganas de querer sacar adelante a sus niños. Sí, así que por favor, nos ayudan para lo de las ventanas, para comprar la pintura, un galón, dependiendo de la calidad, andan entre los 100, 150 creo. Bueno, la que compramos es la Sí. blanca, no sé si la Entonces, de color será más baratía. diferente. Y Ajá. chorros, Chorro, ventana, focos. también el sistema, creo que nos va a tocar cambiar el sistema Sí. de los... Pero para que ella quede de touch, Sí. también hay que ver lo de la luz, el Ajá, agua. hay que ver cómo está. Ajá, porque ya Andrea se va a tener que rebuscar. O sea, Para cada pagar un mes, vea, cuando ya recibito, se pero ella también estabilice. pagaba Ajá, luz y cuando ya. agua, Sí, luz y agua. Cuando se ¿verdad? estabilice, va a lograr como pagar luz y agua y Así eso. que, señores, es tiempo, ya es Navidad. Qué chivo sería que Venir saber a que... comer pancitos con pollo aquí. Sí, qué ¡Qué chivo, bonito! ya. Bendiciones a todos. Esto es gracias a ustedes y porque hay gente que tal vez no nos puede ayudar, pero le da like, comenta. Sí, se Y está viendo los suscribe. videos, se suscribe y de esa forma Sí. nosotros también podemos ayudar a otros casos, más personas. Así que bendiciones a todos. Y nosotros vendríamos este viernes. ¿Hoy es lunes? No, hoy es lunes, Sí, creo, sí. hoy es Hoy lunes. es lunes. Este video lo vamos a subir de un solo. Sí. Martes, miércoles, jueves, el viernes estaríamos acá. O sea, Y mañana necesitamos... vamos para San Miguel. Sí, así que dejen para donde los niños de que caminan, Ajá, que que van van descalzos. descalzos. Así que... ayúdennos en este proyecto 7202-0257 y a apoyarnos. Gracias. Los amamos Bendiciones. mucho, gracias por estar acá. Uy, qué Adiós. bonito, ¿eh? Sí.